Muy buenas a todos, soy Stormy Sniper y en este vídeo voy a enseñar cómo matar rápidamente a Hyperios el Invencible con Krieg en nivel de potencia 8. Entonces, para este método, el equipamiento que yo voy a usar es una Rapier, que ya sabéis que es el arma cuerpo a cuerpo con más daño, así como una Grog Nozzle. Yo la recomiendo con el prefijo de cuerpo a cuerpo también. Aquí las muestro. Y luego también vamos a usar una Gunnerang y una Baby Maker. Ambas van a ser ígneas, y ya que son las mejores armas Tedior, y este método se va a basar en matar al Hyperios con armas Tedior. Luego de eso, un Hide of Terramorphous, el mejor escudo cuerpo a cuerpo. Un Legendary Torch. Un hueso de los antiguos ígneo y una quasar. Luego, aparte de eso, tendremos que cambiar nuestro equipamiento en cierto momento, así que lo que vamos a usar es una Bouncing Bunny de Slag. Tiene que tener el prefijo Sticky Homing, que va a ser bastante importante para este método, que es el que se pone a perseguir a los enemigos. Y el modificador de clase lo tendremos que cambiar por un Diesel Blaster, que nos va a dar más 6 puntos en Aviva la Sangre, que va a ser una habilidad que nos dé más daño de granadas o de recargas de Dior según nuestras acumulaciones de sed de sangre cuando matemos a alguien cuerpo a cuerpo. Simplemente esta es la habilidad, si no os ha quedado muy clara podéis leer la descripción. Pero eso, se va a basar en matar a un enemigo cuerpo a cuerpo y matar a recargas de Dior a Hyperios. Además, este modificador también aumenta en la duración de las habilidades de muerte. Entonces, lo que hay que hacer es atraer a un estibador con las quasars hacia la arena del Hyperios. Yo ya lo tenía aquí bugueado porque lo he atraído antes y me han matado. Y como las quasars dan electricidad, vamos a poder ir acumulando a la par que lo atraemos. Y también la nueva del Hide of Terramorphous nos va a permitir acumular bastante rápido los contadores de sed de sangre. Vamos a ir con un Legendary Torch al principio para que las acumulaciones se aumenten más rápidamente, y después eso de atraerlo a una distancia cercana entre comillas de Hyperios para lanzar cómodamente la recarga exterior, pues en cuanto tengamos los contadores al máximo, los 100 contadores de sed de sangre, tendremos que cambiar nuestro equipamiento. Ahora lo vais a ver. Ahora mismo yo me cambio el Legendary Torch, que ya nos sirve por el Blaster, y la Quasar por la Bouncing Bunny para slaguear. Matamos al estibador este cuerpo a cuerpo. Se puede matar con la Rapier, pero aquí contra este tipo de enemigo lo más prudente es la Grog Nozzle, así que la he usado. Y básicamente, en cuanto matemos a este enemigo cuerpo a cuerpo, hay que aprovechar rápidamente el tiempo de la habilidad de muerte. Aquí la tenemos, así que lanzo dos granadas de Slag. Tiro 4 Gunnerangs porque se me acaba la munición con el cargador aumentado. El resto con las Baby Maker, y ya veréis que lo mataréis rapidísimo con el daño masivo de este método. Así que bueno, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo.